Bien fresilla los morrillos, pero haz de cuenta que como que quién sabe qué estarían tomando, no sé, porque aguantaron mucho. Yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto. Le dije, yo, 22 22 horas. Y ellos aguantaron 2 horas. Nosotros trabajamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No sé por qué, pero lunes nunca trabajamos. Porque dicen que a veces la gallina, ni los lunes ni la gallina los lunes pone, las ¿verdad? gallinas ponen. Pero increíblemente que nosotros trabajamos Martes. martes en dos eventos. Dobleteaba. Sí, dobleteamos. Miércoles dobleteamos, jueves dobleteamos. ¿Por qué? Porque me decían, oiga, ¿me puede tocar? No, es que no puedo, ya estoy ocupado en la noche. No, ¿y en el día? Sí, en el día sí puedo. Papo, de 3 a 8. ¿Me puede tocar de 3 a 8? Sí. Y el otro día era de 9 a 2. Y el siguiente día lo mismo. Y sí, yo creo que, escuelas también. Y sí. Hubo un diciembre, y yo lo recuerdo muy bien porque eran los primeros años míos en la agrupación. Y lo recuerdo muy bien. Que en ese diciembre descansamos 3 días nada más, sí, de diciembre. En diciembre. 3 días nada más y no fueron días seguidos. O sea, descansé el lunes, martes y miércoles, no. Descansé un lunes y descansamos el 4, descansamos el 17, por decir, y descansamos el 28, por decir. Tres días de diciembre. Y lo menos que tocamos, yo creo que en ese tipo de evento, lo menos que tocábamos así, cuando era diciembre, yo creo que 7, 8 horas era lo menos siete, que tocábamos. Ocho, sí, horas. Porque regularmente eran de 14 a 15 horas, 12 horas. Llegamos a un tiempo, una vez llegamos, que tocamos, yo aguanté nada más 22 horas. Y ¿seguidas? Ellos, sí, seguidas. Claro que ¿en un evento? Sí. ¿O eran tres eventos? ¿Vale? No, seguidas. O sea, era un evento completo, sí. Nada más descansamos 45 minutos, o sea, 45 tocábamos y 15 descansábamos. Me imagino que una privada. Sí, era un evento y era un cumpleaños, fíjate, era un cumpleaños de unos morrillos que igual, o sea, bien fresilla los morrillos, pero haz de cuenta que como que quién sabe qué estarían tomando, no sé, porque aguantaron mucho. Y haz de cuenta que yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto. Dije, 22 horas. Y ellos aguantaron 2 horas más, que fueron 24. Pues. O sea, ya no me la están tocando. Fíjate que, mira, con Nuevos Rebeldes pasó algo muy curioso, ¿no? Y te lo voy a platicar. Échale, compadre. Ahorita, cualquier niño de 5, 6, 7, 8 años tiene acceso a un celular, a una computadora. A internet, ¿no? En general, sí. Ok, y esto tiene más de 25 años que sucedió, ¿no? Uh-huh. Fue por ahí como en el 2002, 2003. ¿De esta tocada? No, en general. Ah, hablando okay. En general. Sí.